Bienvenidos a un nuevo capítulo de City Tour. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a degustar la gastronomía uruguaya. Conoceremos las diversas propuestas que Punta del Este tiene para ofrecernos. Además de sus playas, se destaca por su gran movida gastronómica. La ciudad esteña cuenta con propuestas para todos los gustos, desde restaurantes 5 estrellas a exclusivos paradores de playa. Comencemos ya mismo nuestro City Gourmet. ¿Te podés imaginar una caja de cristal en la que conseguís entrar? Sí, qué bueno. Así es el restaurante Fasano Punta. La tradición y la experiencia de más de 100 años de gastronomía paulista llegaron a Punta del Este, en el primer restaurante Fasano fuera de Brasil. Su foco está puesto en la cocina italiana, combinada con todo el sabor de la culinaria uruguaya. También podés disfrutar los tragos y cócteles más ricos. Muchas variedades para todos los gustos, a un nivel 5 estrellas. Sobre una colina, en un punto alto, ofrece una vista única del campo y las ciudades a su alrededor. Ya sea su espaciosa galería o su salón interior esculpido en las piedras, cada ambiente mantiene el equilibrio con la belleza natural a su alrededor. Nosotros pasamos una noche espléndida y esta es nuestra experiencia. Un buen champán combinado con caviar, pulpo, entre otras cosas, no pueden fallar. Vivamos juntos esta hermosa velada. Para los amantes de la gastronomía más exclusiva, te recomendamos este lugar. La propuesta gastronómica está elaborada en base a productos y materias primas de la más alta calidad. Con una vista inigualable de Punta del Este, nos brindan una experiencia gourmet de lujo. La propuesta es el nivel más alto de sofisticación. Incluye platos para toda la familia y los diferentes momentos del día. Vení y comprobalo vos mismo. Vamos a José Ignacio, específicamente a La Juanita, a conocer Juana, Cocina y Bar. Es un pequeño y cálido restaurante. Se destaca por su sencilla y cuidada carta, elaborada con productos locales, hierbas frescas, pesca de lugareños, entre otras cosas. Tienen una barra de tragos increíbles. Un lugar en el que los detalles se hacen notar. Además, te cuento que está abierto todo el año. Es elegido y recomendado por muchos turistas y residentes. En Juana, Cocina y Bar, disfrutan la experiencia de cocinar con fuegos a leña, transformar los productos locales en delicados platos de cocina de autor. Lo que más se destaca es la alegría y diversión de todo su personal. En un ambiente súper cálido, te sentís como en tu casa, probando los tragos, cerveza artesanal y platos más ricos. Te garantizo una excelente ambientación, íntimo y muy buena música. Los platos son realmente exquisitos. El restaurante también tiene lo último en cocina uruguaya, fresca, local y orgánica. Ambiente y gente con buena onda terminan de darle un final a esta gran experiencia.
I'm only human, a flesh and blood of me. Human, born to make mistakes. The tears I cry aren't tears of pain. Nuestra próxima parada es un restaurante de influencia asiática que apuesta a la barra todo el año. Llegamos a nuestro lugar elegido para cenar en la barra Punta del Este, Legua. Vamos a descubrir este fabuloso lugar. Legua es un restaurante de comida asiática con una impronta vietnamita. Dos amigos argentinos desembarcaron con paso firme en Punta del Este, con una propuesta innovadora en donde colorean la oferta gastronómica local. Este ambiente casi tropical se conjuga con su propuesta culinaria. Es tendencia, todo Uruguay habla de Legua. ¿Y vos? ¿Cuándo venís? Vení a vivir un viaje de sabores, en donde mágicamente te transportan a Asia. Legua. I wanna drown with you. Ahora quiero conocer el club social más top de Punta del Este, Azul Manantiales. Azul es un punto de encuentro a toda hora, abierto desde el desayuno hasta la tarde y en ocasiones también de noche. Su propuesta gastronómica se destaca por la frescura. Nosotros elegimos el brunch. Son imperdibles el tostado de la casa, los huevos revueltos con tostada de masa madre y, por supuesto, sus increíbles ensaladas, acompañadas de pomelada. También cervezas importadas y vinos de la cava. Vení a descubrir este mundo azul. Para la noche elegimos vivir la experiencia Gárgola. Entre confort y calidez encontramos un lugar único que reúne lo mejor de la arquitectura y la naturaleza de José Ignacio. Con una sofisticada gastronomía sorprenderemos todos nuestros sentidos. Un espacio para sentir. Como dicen en Gárgola, cocinar a fuego lento es la clave de sus platos, siempre en su parrilla leña. Aquí solo cocinan con alimentos de alta calidad. El espacio combina transparencias y reflejos desde una arquitectura minimalista. El restaurante integra desde sus visuales todo el bosque de José Ignacio. La carta posee una gran variedad de platos, todos deliciosos, acompañado de un ambiente relajado, natural y cerca de todo lo que más te gusta, la naturaleza y el mar. Vení a Gárgola, te están esperando. Vamos a conocer el parador Brava Grand. En la parada 10 de la Brava, frente al hotel Grand Hotel Punta del Este. Este hermoso parador tiene propuestas para todos los gustos, pero nos contaron que su fuerte es el sushi. Por eso venimos a degustar el sushi más rico de Punta. El chef Danny Sadi nos preparó exquisitas piezas de sushi para que saboreemos. El sushi y la cocina japonesa se destaca en este lugar. Todo con una excelente presentación y priorizando los detalles. Vení a deleitar y elevar la experiencia con el sushi de autor. Es de esos lugares en los que no solamente disfrutás de un sabor único, aquí vivís una experiencia gastronómica total. La atención
es elevada y te sorprenden con combinaciones de otro planeta. Tragos a la altura del excelente sushi y, por supuesto, la buena onda. Además del sushi, en el parador de Playa Brava Grand podés encontrar distintas variedades de platos. Se encuentra abierto en temporada de verano y ofrece un servicio de comida ligera, simple y elegante. También se brindan servicios de playa exclusivos para los huéspedes del hotel. Un espacio ideal para toda la familia. En el centro de Punta del Este te mostramos un bar súper relajado y con onda, Bandido. Nos lo recomendaron por sus tapas. También dicen que las pizzas son buenísimas y además tienen opciones vegetarianas y veganas. Al llegar elegimos unos buenos drinks de su amplia carta de tragos. La ambientación es excelente, al estilo lejano oeste. Platos típicos, pero con un toque diferente. Las personas que trabajan aquí son súper atentas mientras disfrutás de un entorno agradable. Nosotros elegimos Bandido previo a un evento. Es un bar súper original y siempre concurrido. Un lugar que en nuestra guía gastronómica no podía faltar. Cuando preguntas dónde comer, nosotros te lo solucionamos. Y cerramos esta noche bandida probando su cerveza artesanal. Muy buena. Los hoteles más lujosos y exclusivos se destacan por su deliciosa gastronomía. Nuestra próxima parada es el Hotel Bahía Vic. El Hotel Bahía Vic se destaca por su espectacular gastronomía. Nosotros ahora mismo vamos a degustar. La experiencia culinaria en Vic Retreats es imperdible. Ahora nos encontramos en el bistró contemporáneo Zodiaco. Podemos disfrutar de una refinada variedad de platos creativos y contemporáneos, llenos de sabores y siempre utilizando los más frescos ingredientes del día. Los platos incluyen carnes uruguayas de vacunos alimentados con hierbas, frescos pescados y frutos de mar. También frutas y verduras orgánicas de Estancia Vic. El asombroso lugar que vamos a descubrir ahora. Quiero experimentar el más tradicional asado uruguayo en un fantástico entorno, donde las tradiciones gauchescas van de la mano con el arte uruguayo contemporáneo. Podés disfrutar del almuerzo o la cena todos los días en el parrillero, un ambiente rebosante de arte. El chef y su equipo se enorgullecen de celebrar las tradiciones del Uruguay en las comidas, brindando siempre los alimentos más frescos del mercado y de la huerta propia. Acompañado del icónico vino Vic, el vino de la casa. Además de ser la postal de Punta del Este, Casa Pueblo Club Hotel posee un restaurante exquisito. Aquí te van a sorprender con su menú de cocina internacional, donde se combinan las mejores propuestas gastronómicas y una vista al mar que va a llenar tus recuerdos de experiencias únicas. Ahora sí estoy listo para comenzar mi experiencia en las terrazas. Nos encontramos en las terrazas del restaurante Casa Pueblo con una vista espectacular y además muy buena gastronomía. En un lugar
privilegiado, disfrutamos la más deliciosa gastronomía. Ofrece tres propuestas gastronómicas, una más liviana para el almuerzo, otro de snacks y la tercera la cena, con platos más elaborados. En Casa Pueblo podemos disfrutar del cielo, el mar y los deliciosos vinos de Viña Edén, una poesía al rey sol fusionado con el mágico paisaje del entorno de Casa Pueblo. Como podés ver, nuestra experiencia fue inigualable. Disfrutamos de los platos típicos uruguayos y cerramos con broche de oro deleitando unos exquisitos postres. En el restaurante Las Terrazas te están esperando. Una combinación infalible. Arte, un entorno natural único y buena gastronomía. La panorámica es maravillosa. Las postales blancas con detalles azules junto al agua transportan al viajero a una isla griega. Todo esto y mucho más es Casa Pueblo. Ahora te llevo a conocer Sauce del Portezuelo. Una propuesta única es Big Bang. Además de ser un glamping espectacular, también se come muy rico. Mirá. Vamos a hacer un risotto, sí. Es un arroz cremoso que tiene calabaza, setas, que son recolectadas, sacan la vuelta, y una grimoleata. Por acá tenemos un sándwich en pan ciabatta, es vegano, con hongos salteados, rúcula y un chucrut de repollo. Bueno, ahora sí, a probar todas estas exquisiteces en Big Bang Nature Space. La gastronomía local en Big Bang tiene mucho para ofrecerte. Platos exquisitos, naturales y súper frescos. Podés optar por sándwiches o platos más elaborados. Vení a degustar vos mismo la gastronomía en Big Bang y tomarte unos ricos tragos. Nuestra próxima parada en nuestro City Gourmet es Laguna Garzón. Aquí se destaca Laguna Garzón Lodge, el único hotel flotante. Y por supuesto, su inigualable restaurante Garza Mora. Aquí nos esperan para disfrutar de una experiencia gastronómica gourmet en un entorno natural y seguro. Comencemos ya mismo a disfrutar este almuerzo. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a Garza Mora Restaurant. Y queremos que nos cuentes un poco sobre la gastronomía. ¿Cómo es Garza Mora Restaurant? Garza Mora Restaurant es un abanico. Sí. No tenemos un concepto definido, sino que trabajamos tanto como parador de playa, como una cena en pasos y un poco más gourmet. Entonces, bueno, la propuesta va desde unas rabas fritas o unas miniaturas, por ejemplo, o unas empanadas, hasta un plato de pesca del día, un ceviche, que son productos frescos, son productos orgánicos, todo pesca de la laguna, todo natural. Sí. O por ahí una ensalada, como puedes tener acá, con un salmón curado, 48 horas en remolacha, sal, azúcar, mucho microgreens, mucha semilla. Entonces, bueno, desde la típica fritura hasta lo más orgánico, hasta la semilla, hasta lo que es tendencia hoy por hoy, abarcamos todo. Después de disfrutar de esta gastronomía ecológica, seguimos nuestro City Gourmet. Ahora prepárate para un nuevo universo. Ingresamos a Agua Verde, Wine Lodge, una celebración de la belleza natural. Agua Verde inspira una experiencia de retiro sin ataduras. Además de ser uno de los lugares más exclusivos para hospedarte, también tiene muy buena gastronomía. Experiencias gastronómicas sencillas y auténticas. Momento de la entrada. Estamos pasando una noche única desde Agua Verde.
con esta entrada espectacular y el vino de la casa. La riqueza de los restaurantes radica en esos detalles que se convierten en momentos inolvidables y entrañables. Agua Verde cumple con esto. Viajar a la costa esteña y no sacarle provecho a las grandes opciones gastronómicas con las que cuenta es una verdadera pena. Por eso, en City Tour te seguimos mostrando este itinerario en tu visita a esta ciudad. Nuestra próxima parada es José Ignacio. Muchas propuestas, pero nosotros hoy elegimos almorzar unas ricas pastas. Álvaro Aristizábal nos cuenta qué hay detrás de estos platos. Bueno, elegimos dos platos emblemáticos para que pruebes. Papardelle al tartufo, que es una pasta casera al huevo que hacemos aquí, y un trofi al pesto genovés, que no es casera, es una pasta importada de Nápoles con un pesto de Génova. Mezclamos dos puntos cardinales, pero el resultado final espero que te guste y te sorprenda. Nos vestimos para salir a recorrer la noche uruguaya. Te seguimos mostrando las variadas propuestas para degustar. Lugares en donde complementan sus platos con ambientes reconfortables que permiten disfrutar más aún la experiencia. Uno de esos es Don Ignacio, en José Ignacio. Este restaurante se caracteriza por su cocina de mar y campo. Mira estos platos que con tan solo observarlos ya te tientan. Platos especiales, pastas y su parrilla lo caracterizan. Vení a Don Ignacio. Llegamos al final de nuestro City Gourmet. Te dejamos muchas recomendaciones, una carta muy amplia y útil para facilitarte la decisión y asegurarte grandes momentos. Espacios de lujo, clásicos, elegantes y paradores. Muchas ofertas, vos elegís. Hasta nuestro próximo programa. ¡Chau!